comunicación, en las diferentes expresiones, está la televisión, está la radio, está la prensa escrita, está los medios comunitarios. Y claro, los audiovisuales. De verdad, para nosotros como gobierno municipal, con todo este equipo que nos acompaña, es un placer, es contento con todos y cada uno de ustedes. Sí, siempre de una manera muy objetiva, difundiendo la información y bueno, apoyando, porque siempre que uno haga, acometa acciones y ustedes la difunden, es un apoyo. Es un apoyo, de verdad que independientemente de alguna diferencia ideológica, para los que las tienen, los que somos de este lado bien, pero los que no, han sabido mantenerse muy ecuánime y yo reconozco eso. De hecho, no tengo a ninguno identificado como de aquel lado o de este, sino con una objetividad muy precisa. Y de eso, de verdad, yo quiero expresarles mi agradecimiento total por eso. Yo sé que los medios son importantes. Yo le presto mucha atención a los medios de comunicación, ustedes lo saben. Como me decía Giovanna, que la conozco hace mucho tiempo, desde que estaba en SINAFUN, estando en la Asamblea Nacional también, por supuesto. Yo creo en ustedes, los medios de comunicación son muy importantes, todos los medios de comunicación son muy importantes. Y definitivamente ese trabajo que ustedes realizan no es fácil. Yo sé que no lo es. De verdad que de todos ustedes yo siempre he tenido una grata impresión de las radios que nos están acompañando en nuestro programa Zamora Potencia. Mira, yo me siento muy contento, muy satisfecho por esa entrega. El caso de TV Zamora, imagínate, una televisora acá del municipio que tenemos que impulsar, vamos a fortalecer, vamos a ayudar a Miguel y a todo el equipo de TV Zamora a desarrollar mucho más para que haya esa conexión con todas las televisoras regionales y posiblemente que los medios gráficos para darle su debido reconocimiento a cada uno, y hablé de la radio, de la televisión, los medios escritos, es importante porque bueno, el periódico tiene una fuerza increíble. Fíjense que el mismo El Libertador tanto luchó que andaba con una imprenta en esos barcos para arriba y para abajo, y bueno, fundó el Correo del Orinoco y así sucesivamente. Y los medios del estado de Aragua, como son El Siglo, El Aragüeño, El Periodiquito, que son los que nos cubren a nosotros, porque Clarín no llega acá a este eje. Nosotros estamos en el eje central, pero nos dicen que estamos en la puerta del llano, del sur de Aragua. De verdad que los medios escritos son, miren, qué cantidad de llegada, de pegada tiene un medio escrito. En cualquier parte del estado de Aragua llegan ustedes, los tres medios que nos acompañan. Y de verdad que bueno, todo el equipo, los gráficos, los reporteros de esos medios, también el mismo reconocimiento. Yo creo que debemos hacer hoy un reconocimiento especial a nuestro amigo gráfico del diario El Siglo, que se está recuperando. Apoyándote todo lo que podamos, y eso es lo que queremos, que este compartir, este gran familia de los medios, independientemente a qué medio pertenezco, sí, sepan que acá en el municipio de Zamora esta es una puerta, y una puerta que está abierta, y como digo yo, siempre lo digo, siéntanse acogidos en el municipio de Zamora. Por amor a Zamora, todo esto es por amor a Zamora.